rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Henning Jensen Pennington, a la presidenta de ALAIC, doctora Delia Crowby Drueta, y a la directora del Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, de la Universidad de Costa Rica y coordinadora de este congreso, doctora Patricia Vega Jiménez. Iniciamos precisamente este acto con las palabras de la directora del SICOM y coordinadora del congreso, doctora Patricia Vega Jiménez. Buenos días, señor doctor Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, señora Delia Crowby, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, señora Rosana Reguillo, conferencista, doctor Rosenthal Alves, conferencista, señor doctor Antonio Pascuali, bienvenido, señoras y señores de la Junta Directiva de ALAIC, conferencistas, panelistas, ponentes, personas coordinadoras y vicecoordinadoras de grupos temáticos y grupos de interés y talleres, profesoras y profesores de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigadores del SICOM, estudiantes, participantes, amigos y amigas todas. En nombre del Centro de Investigación en Comunicación SICOM, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y el programa de posgrado en comunicación, todos de la Universidad de Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida al Congreso número 14 de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, que por primera vez se realiza en Centroamérica y el Caribe. Costa Rica fue la sede en la década de 1970 de dos eventos trascendentales en el campo de la comunicación que dieron como resultado, entre muchos, un diagnóstico del estado de la investigación de la comunicación en América Latina y la definición de políticas nacionales de comunicación. En septiembre de 1973 se llevó a cabo el seminario sobre investigación de la comunicación en América Latina, organizado en ese momento por CIESPAL, con los auspicios de la Fundación Fitch-Hebert y de la CEDAL. Este fue uno de los principales antecedentes para la creación en 1978 de ALAIC. En 1976, 3 años después del seminario que comenté, se realizó también en Costa Rica la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de Comunicación para América Latina y el Caribe. Este fue un episodio fundamental en el proceso que llevó el nombre y que llevó al informe McBride y a la propuesta de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación. La comunidad académica de la comunicación vuelve a reunirse en San José hoy, coincidiendo con un año de efemérides muy importantes. La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva cumple 50 años de existencia y el ALAIC 40. Es entonces un buen momento para hacer un nuevo balance en cuanto al camino recorrido en todos estos años. ¿Qué ha quedado de aquellas preocupaciones? ¿Qué se logró? ¿En qué hemos avanzado como esquema de cooperación que impulsa una investigación de calidad y pertinencia para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros países? Por primera vez en 40 años, el Congreso de ALAIC se celebra en Costa Rica, por tanto, en el centro del continente, donde se ubican geográficamente Centroamérica y el Caribe. Se trata de una región diversa en demasía, pluriétnica, multicultural, con desarrollos económicos y sociales distintos, con sistemas políticos muy disímiles y asuntos internos también diferentes. La comunicación tiene un rol cada vez más decisivo para colaborar en los procesos que conducen a la inclusión, la equidad, la democracia, la justicia, la igualdad, la libertad y la paridad de los pueblos. De ahí el tema de este Congreso: comunicación en sociedades diversas, horizontes de igualdad, equidad y democracia. Lo que proponemos es buscar desde la comunicación alternativas que colaboren con el logro de estas condiciones. Nuestro objetivo en este encuentro es promover el diálogo en torno a esos temas y a otros y buscar sus posibles perspectivas de análisis para procurar propuestas de acción, tareas que serán abordadas por los intelectuales más destacados de Iberoamérica en el campo de la comunicación y con cuya presencia nos honran hoy ustedes en la Universidad de Costa Rica. Se analizará el uso de las tecnologías de la información y la comunicación TICs,
las estrategias comunicativas para la incidencia de políticas, las narrativas mediáticas, la reproducción de los diversos roles del espacio público, los discursos sociales de identidades y prácticas, los estudios sobre recepción y uso de medios por distintos públicos, la comunicación y la educación, entre otros, la comunicación para el desarrollo y el cambio social, la historia de la comunicación, comunicación y salud, comunicación organizacional, teoría y metodología de la investigación, solo para mencionar algunos de los temas que nos ocuparán. Nos esperan, señores, 3 días de ardua faena, al final de los cuales esperamos sentirnos satisfechos por haber cumplido nuestros propósitos. Hemos trabajado con mucho empeño en los últimos 24 meses para ofrecerles las comodidades necesarias para que ustedes cuenten con espacios de reflexión adecuados. Debemos agradecer a muchas personas que han colaborado arduamente para que este encuentro sea exitoso. El equipo del SICOM ha sido sin duda el motor del proceso, liderado por Melissa Solano, participando también María Granados, Laura Solórzano, Leonardo Garita, Esteban Villanueva, Sebastián Morales, Paola Coto. También debemos agradecer especialmente a Alan Monge, a Elsie Vargas, Angélica Castro, Giselle Mena, Meilin Arias, Patricia Coto, Catalina Salazar, Priscila Núñez, Esteban Guevara, Johnny Rodríguez y a quienes fueron bastión importante en tecnologías, Alexo Sequeira, Josué Rosabal, Wolfgang Aguizola y a todos los miembros de la escuela y del posgrado que tan gentilmente nos colaboraron y en particular a nuestros edecanes, sin quienes sería imposible concluir con éxito esta empresa. Pero quiero dar una mención especial a la Rectoría y a las Vicerrectorías de Investigación y de Acción Social, cuyo representante, nuestro Vicerrector de Investigación, nos acompaña, don Fernando García, que fueron de tal ayuda que sin ellos no hubiésemos podido realizar este congreso. Y les agradecemos profundamente el haber comprendido la importancia de esta actividad para el desarrollo académico. De igual manera, una mención especial a algunos de nuestros patrocinadores, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior SINAES, el Consejo Nacional de Rectores CONARE, Infocop, Café 1820, que les va a ofrecer café todo el día, Galletas Pozuelos y Esencial Costa Rica. De nuevo, a todos y a todas, nuestro abrazo de bienvenida. Esperamos que disfruten su estadía en Costa Rica. Muchas gracias. A continuación, las palabras de la señora presidenta de ALAIC, doctora Delia Crowby Drueta. Buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Jennings Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, a la doctora Patricia Vega Jiménez, directora del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, y también a queridos colegas que van a participar como ponentes y que van a participar de estas actividades en estos 3 días, al doctor Antonio Pascuali, un viejo amigo de ALAIC desde sus inicios, a la doctora Rosana Reguillo, nuestra ponente inaugural, al doctor Rosel Talalves y a Margarida Krolling Kunz, que ha estado siempre firme al lado de las actividades de ALAIC. Gracias también al Consejo Directivo, a la Secretaría Ejecutiva de ALAIC, a los conferencistas, panelistas, ponentes y coordinadores de grupos de interés y grupos temáticos, así como vicecoordinadores, y a los organizadores de las actividades precongreso. Sin la convergencia de este importante y amplio grupo de trabajo, el 14 Congreso de ALAIC 2018 no hubiera sido posible. Bienvenidos todos y nuestro más sincero agradecimiento por acompañar a ALAIC en la construcción de su historia. Al celebrar este 14 Congreso Internacional Comunicación en Sociedades Diversas, Horizontes de Inclusión, Equidad y Democracia, tenemos 2 motivos de celebración que hacen muy especial este encuentro. El primero es que
ALAIC, fundada en Caracas, Venezuela, en 1978, cumple ahora 40 años de existencia. Cuatro décadas que la convierten en una de las instituciones más antiguas dedicadas específicamente al campo de la comunicación, no solo de la región, sino yo diría de buena parte del mundo entero. El propósito central, como todos sabemos, de ALAIC es impulsar la investigación científica de la comunicación, una experiencia que ha sido producto del aporte de diferentes colegas en distintos momentos que hicieron posible que hoy ALAIC cumpla 40 años y celebre este encuentro en un camino que no ha sido fácil, pero que estos 40 años hablan de la capacidad que ha habido en distintos momentos para superar los retos que se fueron presentando en un campo tan abarcador y tan dinámico como también a veces se le dice nuevo. Creo que lo más importante ha sido este dinamismo del campo que nos abre permanentemente hacia el tratamiento de nuevos temas en la agenda de investigación de la comunicación. El segundo motivo de celebración es que por primera vez un congreso de ALAIC se lleva a cabo en un país centroamericano, Costa Rica. Desde una primera plática que tuvimos en Madrid, España, hace un par de años, hasta el día de hoy, han transcurrido innumerables correos, WhatsApp, llamadas telefónicas, intercambios de ideas y opiniones entre ALAIC y el equipo reunido por Patricia Vega. Con el apoyo de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y otras instancias de esta universidad que hoy nos alberga con mucha generosidad. Gracias por el trabajo tan cuidadoso y tan constante a Patricia y a todo su equipo de colaboradores, siempre puntuales, siempre observantes de los múltiples detalles que aparecen en la gestión de una actividad como esta y la organización hasta concretarla como lo estamos concretando el día de hoy, y a la que asisten alrededor de 600 personas. La voluntad de todos logró que superáramos los retos que se iban presentando y concretar este encuentro entre pares académicos. El mapa de ALAIC que solemos presentar, donde ALAIC ha estado presente a través de congresos en América Latina, hoy se enriquece con la presencia de Costa Rica. Vamos a pintar en nuestro mapa a Costa Rica como país sede y es algo que agradecemos mucho porque es una región que estuvo desde los inicios, como bien lo señaló Patricia, en antecedentes que fueron inspiradores de lo que sería luego, en 78, esta Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. En los últimos congresos hemos venido organizando precongresos en las que se reflexiona sobre temas específicos que atienden a la amplia agenda investigativa del campo de la comunicación. En esta ocasión contamos con 7 actividades precongreso que nos han permitido reflexionar desde hace 2 días acerca de temas muy sugerentes, yo diría también temas emergentes y puntuales que vienen también a ampliar la agenda de ALAIC. Tendremos 4 talleres, 4 grupos de interés, ambas actividades enfocadas también a ampliar la agenda del Congreso, los talleres con una misión más pragmática y formativa y los grupos de interés con el abordaje de temas emergentes que es necesario ir incorporando y teniendo en cuenta en nuestras reflexiones académicas. Como siempre repetimos, el alma de ALAIC es el trabajo desplegado en los grupos temáticos, eje y sustento de nuestra asociación. Es en la presentación de trabajos y su posterior discusión donde se profundiza sobre los subtemas que abordan cada uno de estos 19 grupos de trabajo. Tanto ponentes como coordinadores y vicecoordinadores realizan una tarea loable con el fin de llegar en cada reunión con puntos de vista novedosos, productos de las investigaciones que se llevan a cabo en toda nuestra región. El Consejo Directivo de ALAIC agradece a todos ustedes su presencia en los congresos y los reconoce como el motor que nos mueve para seguir construyendo el campo de la comunicación. En la actividad del autor al lector conoceremos la producción
de nuestros colegas plasmada en medio centenar de libros, una producción amplia que es referente del fortalecimiento de nuestro campo de estudio, que es la comunicación. Estamos seguros que en este espacio del 14 Congreso ALAIC, albergado por la Universidad de Costa Rica, fomentará ideas, también será propicio para la cooperación entre colegas e instituciones y permitirá eslabonar metas comunes o estimular el desarrollo de proyectos regionales conjuntos. Este 14 encuentro se ubica en un devenir histórico en el cual la construcción del saber parece originarse en demasiadas fuentes que dicen producirlo. Sin embargo, las universidades son y deben seguir siendo el ámbito más importante para producir y difundir el conocimiento. Por ello, tanto las universidades como las asociaciones de carácter científico constituyen el espacio más adecuado para fortalecer la perspectiva de producción, divulgación del saber. Nuevamente, gracias a todos los participantes, a coordinadores y vicecoordinadores, a los organizadores de este encuentro y de manera muy especial, gracias a la Universidad de Costa Rica por su hospitalidad y al generoso y preciso trabajo del equipo comandado por la doctora Patricia Vega. Muchas gracias. Seguidamente, el mensaje del señor rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Henning Jensen Pennington. Muy buenos días, señoras y señores. Quiero saludar muy cordialmente a la doctora Delia Crowe, presidenta de ALAIC y coordinadora general de este congreso. A la doctora Patricia Vega Jiménez, directora de nuestro Centro de Investigación en Comunicación y coordinadora general del congreso de parte de la Universidad de Costa Rica. Un saludo muy cordial al doctor Fernando García, vicerrector de Investigación, y a quienes aquí nos acompañan, que son miembros de la Junta Directiva de ALAIC. Un saludo muy especial a la doctora Rosana Reguillo, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara, México. Y a invitados e invitadas, entre ellos Antonio Pasquali, Margarita Crolin Kunsch, Rosenthal Alves. A todos ustedes, investigadores e investigadoras, docentes, estudiantes, profesionales de la comunicación en sus muy diferentes ámbitos, en periodismo, en producción audiovisual y multimedia, relaciones públicas, publicidad y comunicación social en general. Diversidad es un concepto que utilizamos muy frecuentemente en muchos contextos y con muchas aplicaciones, desde la biología hasta la antropología, pasando por las guías taxonómicas, los análisis de mercado y los estudios del pensamiento. La diversidad es entonces multisignificante y omnipresente y denota la variedad, pluralidad y heterogeneidad con las que podemos cruzarnos al reconocer que vivimos en un mundo diverso. Sin embargo, debemos preguntarnos si contamos realmente con las herramientas para practicar un pensamiento diverso. No me refiero a él tanto en términos intelectuales y mucho menos de actividad sináptica, cuanto a una cuestión de actitud cognoscitiva, lo que quizá en inglés llamarían un mindset,
O sea, si tenemos los conceptos y la actitud cognoscitiva para realmente pensar, articular y captar la diversidad. Nos reconocemos con la capacidad de pensar diversamente. Identificamos cuando tenemos pensamientos diversos. Recordemos que llevamos por lo menos unos 300 años pensando en términos de identidad. La filosofía de la identidad, de lo que es igual a sí mismo, o sea, lo que no es diverso, es precisamente la forma dominante de pensamiento que, por lo menos en Occidente, se ha instaurado desde hace siglos. Pero si pensamos en la diversidad, debemos entonces pensar en la no identidad, en la disrupción, el cambio, lo discontinuo, lo nuevo, incluso lo increíble. Pienso que la academia es, por antonomasia, la cuna del pensamiento diverso, o por lo menos el espacio que ha de posibilitarlo, que ha de estimularlo. Porque de alguna manera las lecturas críticas siempre generan nuevas ideas, nuevos pensamientos e incluso nuevos movimientos. Muchas de las luchas sociales que en América Latina y el Caribe han nacido desde una idea que cayó en el fértil terreno de la libertad de expresión, de cátedra y de pensamiento de una universidad, todo ello ha impulsado o ha sabido impulsar su cultivo y final cosecha en un ambiente de continuo cuestionamiento, de continuos intercambios y de provechosos aportes. Hace precisamente 100 años, en la ciudad argentina de Córdoba, se dio una gesta estudiantil que marcó una diferencia sustancial en el devenir de las universidades de América Latina, cuyo principal legado recae en la autonomía universitaria. La reforma universitaria de 1918, conocida, como sabemos, como la Reforma de Córdoba, nos recuerda un siglo después que la universidad libre para desarrollar conocimiento, buscar la verdad y la belleza, promover la justicia y la equidad, fue también una conquista. Este momento histórico no ha perdido su vigencia y me honra recordarlo en el marco de ese encuentro de investigadoras e investigadores de la comunicación. La diversidad del pensamiento nace de pequeños gestos que, plasmados a plena vista para la colectividad, adquieren fuerza porque son compartidos en vez de dividirse, se multiplican. Y hoy celebramos contar con un encuentro que, estamos seguros, sembrará muchas de esas semillas de las que surgirán pensamientos diversos, disruptivos, incómodos, innovadores y ojalá también revolucionarios. Me honra sobremanera que nuestro país y particularmente la Universidad de Costa Rica reciban este 14º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC 2018. En estos días tendremos a personas de toda América Latina y el Caribe, de España y de Portugal, para más de 1,000 visitantes en nuestra alma mater. Sin duda, empezando por este vasto público, sabemos que tendremos diversidad de culturas, de representaciones nacionales que aportarán ricos constructos a las discusiones que se generarán.
La comunicación será el eje central de este encuentro, como un hilo conductor para la política, la educación, las nuevas metodologías de investigación, el cambio social, la participación ciudadana y las redes, para mencionar algunos. Sin duda, articular es quizá una de las cualidades indispensables en toda persona comunicadora, y este Congreso no será la excepción para fortalecer las alianzas internacionales, intertemáticas e interinstitucionales. Como les decía, el escenario en el cual nos encontramos fue concebido también como un espacio articulador. La Plaza de la Autonomía, y particularmente esta Aula Magna, nacen como un aporte de nuestra institución, es un aporte anticipado a la Costa Rica del Bicentenario, el Bicentenario de su independencia, en donde academia, arte, pensamiento y sociedad habrán de fusionarse y serán accesibles a quienes deseen poner a prueba su pensamiento diverso. Nos enorgullece recibirles aquí y en la Facultad de Ciencias Sociales, otra de las más recientes obras de crecimiento universitario, en donde esperamos que el ambiente sea propicio para generar nuevos lazos y ampliar los horizontes de la comunicación, como sugiere el tema central de este Congreso. Repito una vez más que nos encontramos en la Plaza de la Autonomía, que recuerda la Reforma de Córdoba. Pero no solo recuerda a las y los estudiantes de la Córdoba argentina. Recuerda a los estudiantes de Seúl, de Berkeley, de Penn State, de Berlín, de París, de Tlatelolco y ahora de Nicaragua. La sangre de Nicaragua nos duele. Nos duele profundamente la sangre que se derrama de nuestros estudiantes nicaragüenses. Quiero agradecer al Centro de Investigación en Comunicación, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y al Programa de Posgrado en Comunicación por su empeño en estos meses al contribuir con a la AIC en la organización de este encuentro. Agradezco también a todas las personas, instituciones y organizaciones que buscan una mayor igualdad, equidad y democracia. Muchas gracias. Disfrutaremos ahora de un acto cultural a cargo de María José Martínez Solano, educadora musical y guitarrista clásica graduada con honores de la Universidad de Costa Rica. Actualmente cursa la licenciatura en música con énfasis en enseñanza instrumental de esta misma universidad. Ella interpretará Nocturno, bolero de la suite Impromptu del compositor costarricense Alonso Torres y Tres palabras de la cantautora y compositora chilena Violeta Parra. Thank you.
El agradecimiento a la joven María José Martínez Solano por compartir con nosotros su talento esta mañana. Y de esta manera damos por inaugurado este 14º Congreso de ALAIC. Agradecemos la presencia y participación de los miembros de la mesa principal, a quienes invitamos muy cordialmente a ubicarse en los asientos de esta aula magna, para continuar con la conferencia inaugural a cargo de la doctora Rosana Reguillo. Me voy a permitir cederle la palabra al vicepresidente de ALAIC, el señor Gustavo Sima de Vila, quien tendrá a cargo presentar a la doctora Reguillo. Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, nos alegramos que así sea. Nunca está de más seguir diciendo bienvenidos, siéntanse como en su casa. Realmente la Universidad de Costa Rica nos ha hecho sentir desde un primer momento así y queremos que realmente estos tres días sean para nosotros inolvidables por lo que signifiquen desde el punto de vista académico, científico, pero también por las relaciones, por las amistades, por los encuentros. Es con gran satisfacción que la conferencia inicial de este 14 Congreso de ALAIC esté a cargo de la doctora Rosana Reguillo Cruz. Seguramente todos ustedes conocen o personalmente o por sus trabajos, por sus libros, por sus conferencias a la doctora Reguillo. Rosana fue a inicios de este siglo coordinadora de grupos de trabajo de ALAIC, de modo que hay un vínculo que se extiende en el tiempo y le agradecemos profundamente que haya aceptado estar con nosotros en este 40 aniversario de la asociación. Para presentar a Rosana le pregunté, Rosana, ¿cómo desearías que te presentemos? Porque realmente la parte en que uno lee currículum es como aburrida, ¿no es cierto? Puede ser muy larga, tediosa. Pero Rosana lo simplificó en unas pocas líneas que voy a leer. Soy una profesora que hace investigación, una investigadora que cree en el periodismo. Fui primero profesora y luego estudiante, condición que me niego a abandonar. Después de haber estudiado un par de años filosofía, opté por mudarme al vecindario de la comunicación. Estudié una licenciatura y una maestría en comunicación en el ITESO con un enfoque mucho más humanista que técnico, mucho más pluridisciplinario que monolítico. No me fue suficiente y opté por hacer un doctorado en ciencias sociales con especialidad en antropología social. Mis días transcurren entre la docencia y la investigación, de un lado a otro, de la etnografía a la ciencia de datos, de los jóvenes en la calle a los jóvenes en Internet, de la biopolítica a la necropolítica, de los imaginarios a las narrativas y viceversa. Escribidora y bloguera, ensayista y tuitera, analista y feedbackera. En realidad, lo que le interesa es entender el mundo, hablar con sus protagonistas. Y bueno, con esa impronta de diálogo, entonces, Rosana, sos muy bienvenida. Te agradecemos mucho que estés con nosotros. Tu conferencia se titula Comunicación desafiada, diversidad y horizontes democráticos. Te proponemos, entonces, que
luego de tu disertación, yo te voy a estar acompañando en la mesa, le vamos a dar la oportunidad a los colegas que nos acompañan a hacer sus preguntas y a que tengamos un momento de diálogo respecto del tema principal que hoy nos reúne. Hola, ahora, cierto. Muy buenos días para todas y para todos. Realmente es muy emocionante, es muy emotivo y quiero realmente agradecer a los colegas de ALAIC. Quiero agradecer muy principalmente a su presidenta Delia Crowe por esta honrosísima invitación. Que acepté gustosa pese a que mi condición de salud en estos momentos no es la mejor. Es un gusto para mí saludar a tanta gente que quiero muchísimo. Yo creo que al escuchar a Delia en su intervención inaugural, yo pensaba que no es solamente 40 años de una historia de investigación y de agendas de pensamientos compartidos, sino también una historia de afectos que son muy importantes, ¿no? Y que son los que finalmente cuentan en este camino de tratar de esclarecer y de producir una cierta visibilidad y una cierta transparencia sobre el mundo que nos ha tocado vivir e interpretar. También quiero agradecer, por supuesto, y saludar al enorme Antonio Pascuali. Me emociona mucho verlo. Y recordaba una frase suya de los 18 ensayos sobre las comunicaciones con la que quisiera comenzar, pese a que mi frase al que invité a acompañarme a abrir esta charla con ustedes es Membé, quisiera mejor que sea Pascuali quien nos acompañe. Dijo Pascuali en estos 18 ensayos, en el despiadado entorno actual, el que deja de pensar y de pensarse pasa inmediatamente a ser pensado y cosificado, a ser mero objeto pasivo del pensamiento ajeno. Esperemos que eso no nos pase a ninguno de nosotros. Bueno, entramos propiamente en materia. El tema que ALAIC nos propone como debate es realmente complejo. No es un asunto fácil articular los distintos elementos que ALAIC propone para invitarnos a pensar. Y entonces, lo que yo intenté hacer es justamente retomar un par de los conceptos de su propuesta para tratar de problematizarlos y para tratar de producir una aproximación conceptual y una aproximación crítica que espero y deseo que nos ayude a pensar. Parto de la idea central de que las palabras importan, las palabras son fundamentales para entender, no son meros instrumentos neutros. Las palabras, como sabemos, crean mundos, las palabras destruyen mundos y eso me parece que es absolutamente importante. Y en ese sentido, la palabra democracia ha adquirido una importancia central y sin embargo es un ámbito en disputa, es un ámbito en litigio y es muy fácil, muy sencillo deslizarse hacia una concepción, utilitarista de la democracia que utiliza índices y mediciones para ver cuál sería la salud de la democracia o cuánta de verdad democracia existe o cuánta falsedad de democracia existe. Y entonces, en este pensamiento, recordé el estupendo ensayo de Gilles Deleuze, La lógica del sentido, en la que él justamente nos propone pensar los enunciados, pensar las palabras, evadiendo el campo de lo falso y lo verdadero. En tanto, lo verdadero, nos dice Deleuze, significa que el cumplimiento se da para la infinidad de imágenes particulares asociables con las palabras, sin que haya necesidad de selección. En ese sentido, una democracia verdadera sería aquella que nos indica que a donde volteemos y escojamos sin hacer ninguna selección, hay una verdadera democracia. Esto es complicadísimo, no puede darse.
Y dice de luz, lo falso entonces significaría que la designación, en este caso democracia, no se cumple, sea por un defecto de las imágenes seleccionadas o sea por la imposibilidad radical de producir una imagen asociable a la palabra, ¿no? Entonces, esto me parece absolutamente relevante porque a partir de este planteamiento de Luciano podemos ver que tanto la palabra democracia como la palabra diversidad, como la palabra horizonte, son justamente instrumentos interpretativos que necesariamente están articulados a comunidades que los interpretan, ¿no? Y entonces implican siempre un proceso de selección, porque no hay una imagen que implique lo verdadero de la democracia, ni una imagen completa sobre la falsedad de la democracia. Así entonces, yo quiero proponerles asomarnos a la democracia como un horizonte de posibilidades, que me parece que es una conceptualización que nos ayuda, digamos, a salir de la parálisis, pero al mismo tiempo la democracia como un marco de referencia que va a producir nuevas imágenes a partir de las cuales vamos a poder, digamos, interpretar imágenes, palabras, acciones y sucesos como democráticos, como diversos. Esto creo que es absolutamente relevante, ¿no? Entonces, parto de la idea de que si asumimos esto como plausible, como una invitación adecuada, podemos pensar entonces que la democracia, ¿sí?, fundamentalmente en nuestros tiempos, está operando como en tanto horizonte, como un relato o como una concatenación de relatos, ¿no? Entonces, las preguntas que me parece que como investigadoras e investigadores de la comunicación debiéramos formularnos pasan justamente por aquellos escenarios, aquellas imágenes, aquellos paisajes acuciantes que están poniendo, digamos, en crisis el mundo como lo conocemos o como lo habitamos, ¿no? Entonces, creo que el desafío pasa por enfrentar sin miedo y sin ningún tipo de angustia la disyuntiva entre una sociedad menos injusta y menos terriblemente verdadera. Creo que aquí hay un insumo que es fundamental, porque cuando pensamos en esta disyuntiva, lo que vemos es que estamos frente a imágenes que sin selección incluso nos hablan de un fracaso y del apocalipsis, societal. O por el otro lado, de una sociedad menos condescendiente. Yo les recuerdo el reciente caso de los niños salvados en una cueva de Tailandia, que proponen este enunciado, ¿no?, como un irrefutable debate de todos hemos sido salvados. Y esto me parece igual de preocupante, ¿no? Entonces, creo que no es un buen camino acercarse al litigio, digamos, de lo verdadero, de lo falso, sino en todo caso, digamos, pensar en este horizonte, ¿no? Cuando trabajaba en esto, me acordé que durante mucho tiempo en mi oficina, en el ITESO, en mi cubículo, tenía un cartelito que decía, justo cuando tenía las respuestas o justo cuando sin las respuestas me cambiaron las preguntas, ¿no? Que es una frase anónima que hoy calificaría perfectamente como un meme, y que me parece absolutamente relevante. Entonces, ese cartelito de tan viejo se fue desintegrando y a veces se me olvida, pero suelo, digamos, recordarme o tratar de recordarme a mí misma que la tarea, digamos, de la investigación es fundamentalmente producir las preguntas. Entonces, la invitación de Alaí, que es cuáles son las preguntas que nos debemos formular en torno, digamos, a esta diversidad, a esta democracia, a esta diferencia desigual, ¿no?, que nos habita en el mundo, ¿no? Entonces, me parece que lo sustantivo pasa, digamos, por un brevísimo diagnóstico. Indudablemente no tengo yo por qué asumir que ustedes no dominan con absoluta destreza este escenario y este diagnóstico de la sociedad actual, pero por supuesto estamos en un momento en el de criminalización de la protesta social,
Tenemos el caso de Nicaragua, que celebro que el señor rector de esta universidad lo haya mencionado. Y entonces me parece que es sustantivo pararse en ese territorio para colocar las preguntas. En un momento en el que el extractivismo predador, las minas a cielo abierto, el apetito voraz del capital canadiense y otros están devastando la tierra, y por el otro lado la persecución contra seres indefensos como los niños en el caso de Trump, nos llevan, de la presidencia de Trump, nos llevan, digamos, a formular qué preguntas debiéramos estar planteando. Para mí esta es una de las imágenes más devastadoras de la sociedad contemporánea. Esta es una gente, para los que no la conozcan, es una madre hondureña que es interceptada por un guardia, por unos policías de ICE, del Immigration Center for Whatever. Es que es intolerable realmente esto ya. Y esto me parece que habla justamente de una concepción democrática que no opera más, que no puede operar más y que no tenemos herramientas del todo para responderlas, ¿no? Entonces, esto es muy disidente. A partir de estos elementos, entonces aquí viene la propuesta conceptual que yo les quiero plantear para nuestra discusión. ¿Cómo lidiar con estos elementos sin caer, por ejemplo, en el denuncismo, ¿no? En la histeria, en la parálisis, en el miedo, que también es una forma de respuesta posible? Entonces, lo que yo les propongo es que en el contexto y en el momento actual por el que estamos atravesando, y para tratar de evadir justamente la contundencia y el efectismo en el acercamiento a estas lógicas, propongo tres formas o tres escenarios o tres paisajes o tres formulaciones para entender, digamos, cuáles serían los desafíos de la comunicación frente a esta democracia como horizonte de posibilidades. Una primera es lo que llamo la comunicación distribuida, una segunda es la que voy a llamar comunicación enmascarada y una tercera es la que voy a llamar comunicación conectiva. En tal sentido, vamos a trabajar con la idea de comunicación distribuida, a la que entiendo justamente como la crisis de autoridad y el fin del monopolio de la voz autorizada, ¿no? Esto me parece absolutamente relevante porque lo que está sucediendo, ¿no?, a partir, digamos, de la proliferación de medios digitales creados por gente que viene del activismo, del periodismo ciudadano, en un momento en que las redes se han convertido en, digamos, tienen sus dos rostros, me voy a acercar al rostro oscuro en un momento más, pero este rostro, ¿no?, del testigo que pone en crisis siempre la voz monocorde del locutor en cabina, por utilizar una metáfora, ¿no? Entonces, esto creo que es muy relevante y ya se venía viendo desde principios del siglo XX, por ejemplo, cómo la blogósfera, ¿no?, la república de la blogósfera, fue, digamos, trastocando la lógica comunicativa del one to many al many to many, ¿no?, muchos a muchos, que están, digamos, cambiando la forma en que nos comunicamos e interpretamos el mundo, ¿no? Entonces, creo que esto es muy, muy relevante y nos coloca frente a preguntas, o nos coloca frente a una agenda muy emergente, ¿no? Porque digamos, estamos o veníamos estando acostumbrados a trabajar la comunicación a partir de instituciones que nos dan certeza. Yo analizo el periódico tal, yo analizo el sitio tal, y hoy, digamos, la comunicación distribuida está en todas partes y esto metodológicamente representa, digamos, un desafío importante para la investigación, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece más relevante de este cambio sustantivo en la comunicación es que hay un reparto mucho menos autoritario, mucho menos clasista, aunque indudable estas cosas siguen existiendo. Y quiero entonces compartir con ustedes
más desde el lado mexicano, el México 2012. Estas imágenes que tienen aquí es cómo, a partir de esta lógica de lo que llaman la comunicación distribuida, es posible intervenir este relato monocorde. Estas imágenes aluden a la visita del presidente ya prácticamente saliente de México, Peña Nieto, cuando, digamos, los medios convencionales tratan de convencernos de que su visita fue un éxito, cuando realmente fue el fracaso más apabullante de todo su sexenio, que en ese momento todavía ni siquiera comenzaba. Entonces, yo creo que esta transparencia radical de lo que sucede está, digamos, nos permite replantearnos algunas cuestiones. Y quiero tocar con ustedes también del caso mexicano la articulación desde la comunicación distribuida del caso del sismo de 2017 que tuvo pues no sé ni siquiera cuál es la palabra correcta, pero sucedió exactamente el mismo día del terremoto de 1985 que fue devastador. Entonces, esto es tremendo. Entonces, quiero compartir con ustedes el caso de Verificado 19S, que es una iniciativa de un grupo de jóvenes que venían del activismo de Yo Soy 132, de un grupo de nuevos periodistas digitales que se articulan justamente para intentar trabajar en la verificación de la información que en una catástrofe es absolutamente relevante. La imagen que ustedes tienen ahí es una imagen elaborada por mí, por el equipo en Signalab, que es un laboratorio de estudios interdisciplinarios aplicados donde hacemos minería de datos y análisis de redes. Y nosotros nos vinculamos a los grupos de Brigadas 19S y de Verificado 19S desde los primeros momentos. Nuestro trabajo, digamos, a partir de nuestras herramientas digitales, fueron verificar los daños, conectar gente que pedía ayuda con gente que ofrecía ayuda, etcétera. Y este grafo que ustedes tienen aquí me parece de una potencia enorme, es una descarga en Twitter del 22 de septiembre al 25 de septiembre, donde se ve clarísimamente cómo la racionalidad del verificado empieza, digamos, a ser mucho más fuerte que la discusión sentimental en torno a la tragedia del terremoto. En esta misma lógica de minería de datos, estamos trabajando ahora con algo sumamente poderoso y divertido, que es analizar los emojis a través de la descarga masiva, ¿no? De la descarga de millones, de miles de tweets. Entonces, quiero mostrarles esto porque a mí me parece que es un triunfo de la comunicación distribuida, ¿no? Por un lado, tiene la primera transparencia, que es un análisis de los emojis que se utilizaron en los primeros momentos de la tragedia, el Pray for México, la alarma, el llanto, el corazón roto, la ayuda que empieza a ser incipiente. Pero en cuanto este grupo de verificado entra en acción, en tres días, se tardan tres días en entrar en acción, toda la narrativa, todo este relato se trastoca y entonces el emoji principal ya no es el rezo, sino es justamente el trabajo, el llamado a la acción, ¿no? La búsqueda de medicinas, los albergues, etcétera. Entonces, creo que esto es verdaderamente importante y que nos ayuda a entender muchas cuestiones. Como estudiosa, digamos, de estos fenómenos, yo estuve muy, al mismo tiempo, digamos, que trabajábamos en hacer estas cuestiones, yo intenté hacer muchísimas notas sobre cómo estaba funcionando Telegram, que es una herramienta de encriptación muy importante que muchos activistas prefieren por sobre el WhatsApp, pero también estuve analizando las cadenas de WhatsApp en su sentido luminoso, ¿no?
Entonces, creo que es muy interesante. Antonio Martínez Velázquez, editor de Horizontal, que ha sido, digamos, un colega que me ha permitido entender muchas de estas cuestiones, es un joven activista que viene de 132, dice que todo esto fue posible porque se trataba de una espontaneidad ensamblada, en palabras de él, en la que, digamos, se iban tejiendo solidaridades. Yo esto lo vi muy claramente en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzosamente, que la visibilidad internacional que alcanzó este caso fue justamente porque se activaron todas las células internacionales de ese movimiento de Yo Soy 132. Entonces, a partir de estos elementos, me parece que la comunicación distribuida es un le añade valor a la información, ¿no? Porque hay un equipo, hay un grupo grande de gente a nivel global que está trabajando, digamos, en distribuir y en tratar de combatir la falsa información. Entonces hay, digamos, lo que voy a llamar las formas tecnopolíticas y las formas wiki en las que esta comunicación distribuida se verifica, ¿no? Por tecnopolítica entendemos el uso estratégico de las redes para impulsar en una dimensión un objetivo político, y las formas wiki son las formas de colaboración y de inteligencia colectiva, ¿no? Entonces, creo que la comunicación distribuida, enfatizo, es el gran aporte que han hecho los movimientos en red en el ciclo 2010-2016, que arranca en la primavera árabe y cierra, hasta nuevo aviso, con La Noche en Pie, Nuit Debout, en París en 2016. Pero, digamos, no todo es tan bonito como parece, y entonces acudo a un segundo escenario que llamo la comunicación enmascarada, Fake is the New Black, porque me parece que esta forma de las fake news, que me parece un término reductivo, me parece un término reductor, porque atrás del fenómeno de las fake news se esconden muchísimas cosas que son todavía más complicadas que las noticias falsas. Pero la hipótesis interpretativa que yo les quiero proponer para la discusión es justamente que esta comunicación enmascarada lo que hace es el enmascaramiento del fin de la esfera pública ilustrada, que se niega a morir, de ahí las tensiones tan importantes, y en la que Habermas aún parece tener mucha confianza. En una entrevista muy reciente, y voy a leer textualmente lo que dice Habermas, a propósito de esto, dicen: desde la invención del libro impreso, que convirtió a todas las personas en lectores en potencia, tuvieron que pasar siglos hasta que toda la población aprendió a leer. Internet, que nos convierte a todos en autores en potencia, no tiene más que un par de décadas de edad. Es posible que con el tiempo aprendamos a manejar las redes sociales de manera civilizada, ¿no? Entonces, Habermas tiene confianza, yo quisiera tener la misma confianza que él, pero lo que me parece que hay una fórmula en su frase, esta entrevista está en línea, es brillante, está muy, muy, muy bien hecha, ahorita les doy la fuente cuando llegue para allá, pero hay un elemento que a mí me dejó girando la cabeza, que es la idea justamente de cómo en esta era nos convertimos todos en autores, lo cual tiene una implicación, o sea, es un cambio sustantivo, es un cambio radical que nos debe llevar a formularnos muchísimas preguntas, ¿no? Yo lo venía viendo, repito, a partir de los blogs, lo escribí en 2011, que toda esta forma comunicativa estaba trabajando por el fortalecimiento del yo autor. Y que eso, además de desestabilizar la voz legítima, lo que estaba haciendo es justamente empoderar a sujetos, para bien y para mal, que no habían tenido acceso a esta esfera pública, ¿no? Entonces, me parece que estamos en esta lógica de las paradojas y de las grietas de lo que yo les decía, de este régimen decimonónico que construyó su verosimilitud sobre la voz, la autoridad, el control, el monopolio, se estrella hoy
contra una contraesfera pública que le arrebata, digamos, este prestigio, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que ahí hay una grieta importante en un régimen de verosimilitud, ¿no? Que pretende asentarse sobre los relatos y los imaginarios que compartimos profundamente. Lo que quiero sostener aquí es, por ejemplo, que Trump no inventó a sus electores. No los inventó, estaban ahí y él supo hablarles, ¿no? Entonces creo que es muy importante entender que detrás de esta formulación de lo fake se esconde algo mucho más complicado, ¿no? Entonces creo que también en este sentido incorporar las tecnologías de proximidad como el WhatsApp en nuestras preguntas son fundamentales porque digamos, están contribuyendo justamente a la polarización del clima social. Retomo no los ejemplos en lo concreto, sino el planteamiento que quiero sostener a partir de lo que está pasando con estas cadenas de terror, ¿no? De entonces te va a dormir el delincuente y entonces te va a secuestrar y miren, esto es horrible, etcétera, etcétera, que apelan justamente a que la comunicación más segura que tenemos después del cara a cara es el teléfono. Con el teléfono uno habla con su familia, con sus amigos, ¿no? Entonces, cuando tú abres una cadena de WhatsApp, estás totalmente desprotegido. Todas tus barreras cognitivas están bajas. Entonces, eso hace posible que justamente lo fake sea el new black, ¿no? Entonces, no tengo demasiado tiempo, no me voy a entretener demasiado en esto y paso a justamente cómo esta comunicación enmascarada está pretendiendo incendiar la conectividad, la comunicación conectiva, que es una de las pocas armas con las que contamos para resistir la comunicación enmascarada, ¿no? Entonces, que el concepto de acción conectiva es de dos autores, Bennett y Laura, ayúdenme, Laura, que utilizan justamente para dar cuenta de la transformación en la acción, de la acción colectiva a la acción conectiva. Mientras en la acción colectiva, digamos, en una colectividad que busca un ejercicio, un objetivo común, la acción conectiva conecta múltiples nodos y múltiples redes para impulsar en una dirección. Entonces, me parece que en ese sentido lo que estamos viendo a nivel, digamos, global es cómo hay repertorios, hay luchas, hay protestas que se van articulando a nivel global y a nivel societal, ¿no? Entonces, en la comunicación conectiva se trata de construir el disenso, es decir, cómo podemos impulsar un proyecto, no en el consenso habermasiano, sino justamente en el disenso y desromantizar esta idea de todos hemos sido salvados a partir de los niños de la cueva en Tailandia, ¿no? Entonces, creo que en este sentido la comunicación conectiva, yo hago ese giro al concepto inicial, se va produciendo justamente a partir del encuentro con el otro, a partir del otro con el que comparto mi tristeza por una cierta forma de estar en el mundo, pero también comparto una pasión alegre por la búsqueda de la transformación de la sociedad. Y entonces, lo que es muy importante es que en esta comunicación conectiva podemos reconocer al cualquiera, ¿no? Ese cualquiera que nos ayuda a construir y con el que ya puedo durar en términos spinozianos, es decir, pasar de un estado de tristeza a un estado de alegría. Como hemos visto, por ejemplo, en muchos de los videos virales que han logrado sacar los jóvenes estudiantes nicaragüenses contra un monopolio mediático que pretende convertirlos en vándalos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy relevante esta cuestión. Entonces, en esta última dimensión, lo que yo quisiera plantear es que esta comunicación conectiva no tiene una organización central, no hay un nodo, ya no hay una homepage, ¿no?
Los más viejos me entenderán cuando digo homepage, los más jóvenes probablemente ya no sepan ni qué es eso porque están acostumbrados al microblogging. Pero es muy importante esta ausencia de una organización central. Son plataformas comunicativas incluyentes y algo sustantivo a nivel del cambio social, y esto está planteado en mi más reciente libro que se llama Paisajes Insurrectos, que hay un cambio de la demanda por el mensaje, que, digamos, el pensamiento adultocéntrico, el pensamiento adulto partidista no logra entender, ¿no? Es decir, si no hay demanda, no hay proyecto político, ¿no? Entonces, creo que es muy importante en este sentido plantear cómo la comunicación conectiva es una plataforma, es una estrategia, es un modo de actuar que nos permite resistir, ¿no? Entonces, creo que en los tres escenarios que he tratado de compartir con ustedes, se juega un horizonte de posibilidad. Uno, en el que la referencia sea fundamentalmente la diversidad, la diferencia, justamente como decía Membé al inicio de la frase del epígrafe, como deseo de inclusión y de reconocimiento. Ese es para mí el gran desafío contemporáneo de la comunicación, y esa es para mí la agenda que debiéramos poder construir para la búsqueda de esta sociedad menos injusta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rosana. ¿Te han aprendido esto? Bueno, vamos a abrir el diálogo. Bueno, buenos días a todos. Camilo, de la Universidad Católica de Bolivia. Yo estoy planteándome una discusión precisamente sobre el sentido de estos horizontes, como los planteas, y la preocupación mía va en torno al debate que está surgiendo en Bolivia en este proceso que estamos viviendo de la posibilidad de construir un Estado desde otro referente, ¿no? El que hemos llamado Estado plurinacional y la idea del vivir bien. Lo que yo he encontrado en la investigación que estoy realizando sobre estos discursos es que el vivir bien se ha consolidado como una especie de horizonte al cual queremos llegar, y ya no solamente como una alternativa frente al desarrollo. El problema que yo he encontrado, y ahí quiero debatir la noción como estás planteando, horizonte en relación a la democracia, es que ha perdido un poco de fuerza en el caso particular nuestro en la posibilidad de pensarnos desde otro lugar, porque al haber transitado discursivamente a ser un horizonte final, muchas de las políticas públicas de Bolivia hoy en día se están basando en principios del desarrollo extractivista y demás, precisamente porque hemos perdido fuerza en la noción de construir una alternativa a las concepciones clásicas de desarrollo. Y entonces los últimos documentos del propio gobierno terminan hablando de un desarrollo para vivir bien, ¿no? Entonces, a mí me está costando mucho quedarnos en la mirada tan positiva como tú has planteado de la idea de pensar en estos horizontes que pueden también ayudarnos a perder las pistas de ciertas rutas de significación donde después todo vale, ¿no? Y el otro hito que estamos viviendo en Bolivia es que el gobierno que más triunfos democráticos ha tenido en nuestra historia está a punto de perpetuarse en el poder indefinidamente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos planteamos cuidados para que esas aperturas de,
de considerar conceptos tan claves como democracia y demás, se vuelvan unos horizontes que nos invisibilicen la posibilidad de seguir con rutas a construir sociedades más justas y sigamos con voces por ahí que son medio complicadas. Muchas gracias. Okay. Bueno, primero, muchísimas gracias por tu comentario, por tu intervención, creo que es fundamental. Y efectivamente, o sea, no estoy del todo segura si fue Giddens o fue Beck, me parece que fue Ulrich Beck, el que a finales del siglo XX, cuando se dio toda esta discusión de la posmodernidad y de la sociedad de información, etcétera, pero sobre todo en relación a la modernidad, planteaba la enorme dificultad de pensar el fin de la modernidad desde la modernidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estás dentro de toda una lógica de sentido en la que, digamos, el pensamiento que, con el que pensamos está colonizado, por utilizar ese término, ¿no? Entonces, el desafío, por un lado, a ver, yo creo que yo intentaría contestarte haciendo una vieja distinción que realizó el primer Mafesolí, ¿no? El del tiempo de las tribus, antes de que se volviera loquito. Pero si me citan, lo negaré, diré que no es cierto, que esa gente de Alec es muy mentirosa. Pero ese viejo Mafesolí planteó una conceptualización de socialidad que luego el genial genio maestro Jesús Martín Barbero puso a funcionar como los modos de estar juntos, si se acuerdan todos de esa formulación de Martín Barbero. Esa viene de la formulación mafesoliana de socialidad, que es la forma de una sociedad de comunicarse. En el trayecto de mi propio trabajo, yo pensé que esto era muy relevante, pero no suficiente. Por lo tanto, al concepto socialidad, yo le añadí el de sociabilidad, que es ya no los modos de estar juntos o la sociedad comunicándose, sino la sociedad organizándose, es decir, pasando de la forma comunicativa a la forma estructura. Y estamos atrapados ahí, ¿no? Es decir, vemos muchísimos avances. Una proliferación de organizaciones ciudadanas en defensa de los derechos humanos, en defensa del territorio. Vemos cómo asesinan a líderes que están defendiendo los territorios del extractivismo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, las formas de gobierno parecen estar anquilosadas, ¿no? Seguimos pensando en términos de congresos porque da mucho vértigo, ¿no? Pero, o sea, yo entre más envejezco y lo hago aceleradamente, más anarquista me vuelvo, debo confesarlo, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante que no estamos en un momento de tirar todo y lanzarnos al precipicio, pero sí creo que es muy importante. Yo creo que la frase de Pascuali con la que inicié es absolutamente relevante en ese sentido, ¿no? O sea, no podemos dejar ni de pensar ni de pensarnos. Y el problema es que en este discurso ilustrado de la democracia formal, electoral, etcétera, etcétera, parece que hay una enorme incapacidad de pensar este pensamiento. Por eso tu comentario es tan relevante. Perdón, una cosita más. Y en otra crítica que yo tengo a esta cuestión de los derechos humanos y la sociedad civil y la ciudadanía, es que en el fondo terminan por ser narrativas de sustitución, ¿no? Es decir, que nos vamos como Tarzán en las lianas, ¿no? Y se te acaba la sociedad civil y la ciudadanía, y se te acaba esa y el derecho digital. Entonces, creo que hay que respirar y darnos tiempo de pensar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Reguillo, por tu intervención. Mi nombre es Nil Olivera, de UDELAR. Estoy estudiando cuestiones similares y concretamente Marea Granate, que es un grupo de españoles que justamente cumple con este escenario que tú dices, ¿no? De la comunicación distribuida, enmascarada y conectiva, digamos, ellos intervienen en el relato de los españoles
del gobierno de España, ¿no? A través, por ejemplo, de la ley Mordaza, de cómo son los inmigrantes, etc. Estoy preocupado en una de las cuestiones que tú comentabas con el tema de democracia de las narraciones, cómo estas grandes plataformas también, como Facebook, Google, etc., se han apoderado también de los relatos de comunidad, de participación, de transparencia. Y en esa lucha también de la tecnopolítica, la wiki, el otro día me enteré que, por ejemplo, se me cayó, que la Wikipedia, por ejemplo, en esta gran participación de gente que trabaja en una enciclopedia común, la mayoría de entradas, por ejemplo, son de bots administrativos, ¿no? No es la misma gente, sino que son unos bots, que son, para aquellos que no saben, un software que programa, levanta la información y la produce, ¿no? En esa lucha, si tú habías trabajado sobre el tema de los algoritmos y el tema de los análisis que tienen estas plataformas en tiempo real, con una información que no es que no forma parte de la ciudadanía y que se la están quedando justamente estas grandes plataformas, y probablemente la universidad y las grandes instituciones tendrán que salir después a pedirles a estas plataformas esas informaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo esta dimensión entra en tu trabajo en ese marco conceptual que tú presentabas de estas formas de escenario, ¿no? Claro. A ver, yo te diría que Wikipedia, estrictamente analizada y estudiada, tiene menos errores que la Enciclopedia Británica, ¿no? Y lo de los bots, hay que verlo, pero yo creo que hay que tenerle, ya perder ese no, ya sé que tú no lo piensas, pero ya, ¿no? O sea, por favor, profes, o sea, nomás lo que Wikimedia abre es abrir, luego hay que ir más adentro, ¿verdad? Pero bueno, a ver, yo creo que tienes un punto que es muy importante y que ha estado en la agenda de los grupos y de los analistas de la tecnopolítica y de los movimientos en red, que es justamente cómo romper la dimensión corporativa de las plataformas de comunicación. Porque indudablemente yo les mostraba ahí unos grafos de Cambridge Analytics que son de terror lo que pasó ahí, ¿no? Nuestros datos a la buena de Dios circulando por todas partes y los algoritmos que nos reconocen, ¿no? Pero indudablemente yo creo que caminamos hacia allá, pero aquí yo voy a ser muy desertada, muy de Michel de Certeau, es decir, hay que engañar a la plataforma, ¿no? ¿Se acuerdan cómo él proponía en las artes de hacer que había dos formas de proceder, la táctica y la estrategia, ¿no? La táctica es el juego del débil, dice Michel de Certeau, es el juego que juega el que juega en cancha ajena con árbitro en contra, ¿sí? Como México en el Mundial, con árbitro en contra y y balón prestado, ¿no? Esa es la táctica, juego del débil. La estrategia es el juego del fuerte, el que juega en cancha propia, con árbitro a favor y balón propio. Entonces, Mr. Zuckerberg, ¿no?, juega con la estrategia, él es el dueño, nos deja entrar a su casita que él armó. Entonces, por eso este arte del débil tiene que ser tan fuerte. Tenemos que aprender a sacarle la vuelta a esta dimensión corporativa. Pero es un problema, o sea, también es claro que hay una dimensión de monopolio comunicativo, ¿no? Ya el profesor Pascuali nos contará en qué anda en las últimas cosas, pero la concentración no se ha trastocado. Y en lo que toca al algoritmo, acabo de estar en una tesis simpatiquísima sobre protección de datos, en una maestría en línea en Guadalajara, que se llama Derechos Digitales y Protección de Datos. Y me invitaron de ser sinodal. Entonces, el chavo que presentó, que se llama José Soto, y debe estar su tesis disponible en línea, planteaba una cosa que a mí me dejó muy emocionada y decía: hay algoritmos que sí me gustan, ¿no? Él decía, por ejemplo, el algoritmo de Spotify, cuando me propone lo que voy a oír en la semana, me encanta, ¿no? Pero el algoritmo de Facebook, cuando me dice, me ofrece todos los hoteles de Barcelona, porque se me ocurrió googlear que voy a viajar a Barcelona y estoy buscando boletos, ese me da terror.
Entonces, para bien o para mal, estamos en una época de una datificación espantosa, ¿no? Todos son datos. Entonces, o le entramos a ese debate y a ese análisis, o nos vamos a morir. Yo particularmente, por mucho que estudio código y me capacito en Codecademy, moviendo monitos y haciendo líneas de código, de haber sabido hubiera empezado antes, pero no tengo todavía esa destreza, espero adquirirla. Pero en el laboratorio hay nanotecnólogos, ingenieros en sistemas que están trabajando justamente algoritmos. Acabamos de desarrollar uno que le llamamos Proton Pack, en honor a la pistola de los cazafantasmas, ¿se acuerdan? Proton Pack. Ese Proton Pack lo que hace es detectar bots. Entonces, nosotros podemos, ya tenemos la capacidad de, en un debate, por ejemplo, aborto legal en Argentina, podemos analizar miles de cuentas y hacer un diagnóstico con un scorebot de cuántos bots hay ahí. Pero eso no es, yo nomás coordino al equipo de chavos. Los genios son ellos. Aló. Muy buenos días, mi nombre es Isabel Aredo Cárdenas. Venimos de la Universidad Nacional del Centro del Perú y les traemos el cordial saludo de una tierra milenaria. Excelente ponencia, Rosana. Un tema de distribución enmascarada y conectiva. Allá en Perú tenemos tres poderes del Estado. El cuarto poder, tenemos conocimiento que son los medios de comunicación. Pero viendo esta tendencia que se viene realizando, tenemos un quinto poder, que es la colectividad. En ese sentido, la colectividad está marcando un hito en la historia de todos nuestros países. Por ejemplo, allá tenemos la marcha Ni Una Menos, que es una defensa a las mujeres maltratadas, a las mujeres que cada vez se les está vulnerando sus derechos. Asimismo, tenemos movilizaciones constantemente en defensa de la democracia, en defensa, allá tenemos un Congreso de la República donde está dominado por un grupo político y decimos nunca más Keiko, la señora Khan, de tal manera que los medios están de alguna u otra manera también siendo sometidos. Tenemos el Grupo Comercio, el Grupo La República, que viene apoderándose de los diferentes medios de comunicación pequeños. Entonces, en tal sentido, la pregunta y de alguna u otra manera la reflexión sería, ¿cuál sería el papel que nosotros debemos cumplir los profesionales en comunicación desde las aulas universitarias, desde el lugar que nos toca desempeñarnos como profesionales? Gracias. Sí, qué difícil. A ver, yo partiría del reconocimiento de la crisis universitaria, ¿no? En un sentido amplio, no solamente es una crisis en términos monetarios, ¿no? En términos de la inversión pública con respecto a lo que se está invirtiendo del PIB en educación, es también una crisis de saberes, de enfrentamiento de saberes. A ver, cuando empezamos… Ah, me censuraron. Se cortó. Censura, ¿ya ves? Es que iba a hablar mal de la universidad y entonces… No, ¿sí se oye? Hola, bueno. Ah, ok, gracias. A ver, ahí se oye, ¿verdad? Sí, qué censura tan horrible. Nada, no se crean. No, lo que iba a decir es cuando decidimos en el ITESO entrar a la reforma curricular en la carrera de comunicación y darle un decidido enfoque hacia lo digital, hacia las ciberculturas, y decidimos también abrir este laboratorio Signalab, fue cuando nos empezamos a dar cuenta que los alumnos sabían ya más que nosotros, ¿no? Es decir, eran un conjunto de jóvenes sentados enfrente que tenían unas enormes destrezas comunicativas, que manejaban algoritmos, ¿no? Muchos de ellos viniendo de carreras humanísticas o de formaciones humanísticas. Y entonces eso nos hizo pensar que estábamos justamente frente a un desafío importante de transformación de la currícula.
Pero yo creo que que no se agota ahí el problema, ¿no? Como docentes. Yo creo que el asunto es que una profesora o un profesor que no es de su tiempo, ¿no? Ser contemporáneo, decía Agamben, es salir del encandilamiento del presente y poder pensar, digamos, con densidad en esa luz de lo contemporáneo, me parece que es estar en el mundo, ¿no? Es decir, no creo que nuestro trabajo sea, que debamos, digamos, o salir a la calle con ellos. Bueno, yo sí lo hago, pero no todo mundo debiera hacerlo, pero sí es estar en el mundo, es saber poder interpretar lo que estos jóvenes están viviendo y es poder, digamos, transmitirles y contagiarlos la intolerancia y la injusticia. Yo creo que para mí un buen estudiante de comunicación o de cualquier carrera tiene que ser alérgico a la injusticia y a la corrupción. Si logramos eso, todo lo demás viene añadido. Tenemos espacio para una. Hola. ¿Acá? Hola, buen día con todos. Con Rosana, muy interesante su exposición. Mi nombre es Fabricio Rosero. Soy docente de la carrera de comunicación de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador, justo estamos en zona de frontera. Y bueno, había analizado un poco lo que ha sido su intervención y me pareció muy interesante el hecho de este análisis con respecto a cómo, de alguna manera, los procesos de movilización a través de redes sociales, a través de lo que es este mundo digital, es importante. Sin embargo, me generan algunas dudas que me gustaría que usted me pueda disipar. La historia, como también lo referenció el rector en la inauguración, se ha generado básicamente en momentos importantes de convocatoria social, la reforma de Córdoba en Argentina que impulsó la autonomía universitaria, las grandes revoluciones de los últimos años, la revolución de 68 o esta movilización de 68 en Francia, que fueron parte de procesos de convocatoria social que tuvieron cambios importantes en las estructuras sociales. Sin embargo, a través y a raíz de lo que ha sido esta convocatoria que ha generado el mundo a través de redes sociales, como fue la Primavera Árabe, por ejemplo, o este movimiento de los indignados en España, o este movimiento en contra del sistema capitalista en Wall Street en 2010, 2011, si no me equivoco, y que la mayoría se manejó a través de convocatorias sociales, si bien han sido multitudinarias, importantes, han trascendido, sin embargo, pues hemos visto que no han logrado cambios trascendentales en las estructuras sociales de donde se han desarrollado. España sigue viviendo graves problemas económicos, con estructuras políticas que lo siguen manteniendo bajo criterios que perjudican a la población. Vemos que Estados Unidos, a pesar de este movimiento en Wall Street, jamás logró un cambio fuerte en toda su estructura económica y social. Los países árabes, si bien se liberaron de algunas dictaduras, siguen con graves problemas sociales, con gobiernos que no es que realmente lograron procesos de liberación social o mejoramiento del contexto social. Entonces, si bien el mundo ha constatado el enorme poder de convocatoria que tiene todo este mundo digital y estas conexiones, sin embargo, ¿qué está faltando para que realmente no se queden las convocatorias, en las grandes marchas, en las grandes movilizaciones, sino realmente logren cambios estructurales como otro tipo de revoluciones que en la historia no estuvieron condicionadas por la tecnología, pero sí, gracias a la movilización, lograron cambios mucho más profundos a nivel de la sociedad? Gracias. Muy bien, voy a ser bastante breve porque todo esto está planteado en mi más reciente libro que se llama Paisajes Insurrectos, Jóvenes Redes y Revueltas en el Otoño Civilizatorio, que se consigue en red, me parece. Pero lo que te diría es que mi perspectiva, ¿no? Discutible, por supuesto,
es que no puedes pensar en términos de estas insurgencias, en términos de cambios trascendentales, ¿no? Su composición es otra, su lógica es otra, ¿no? Que es justamente esta de la idea del cambiar la demanda por el mensaje, lo cual es muy fuerte, porque cuando tú no tienes un interlocutor, como en el caso de Occupy Wall Street, que yo estudié muy a fondo, cuando tú no reconoces al gobierno como interlocutor, estás mandando un mensaje terrible, ¿no?, a la sociedad. Y creo que su contribución se centra en lo que voy a llamar la micropolítica y los microclimas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Occupy Wall Street, ganó Trump. O sea, eso podría decir uno, híjole, ¿cómo habiendo habido este movimiento gana Trump? Te entiendo perfecto y comparto tu angustia. Pero, por ejemplo, después de Occupy Wall Street vino Occupy Sam. ¿Se acuerdan del tsunami, del huracán que azotó y devastó Nueva York? Toda la articulación que el grupo de Occupy, el colectivo de Occupy Wall Street había logrado armar, se virtió en esta lógica. Y hay Occupy the Hood, de gente que está trabajando en los barrios. Son micro cambios, microclimas políticos, diría Amador Fernández Zapatero, un pensador que viene del 15M español, que pasan invisibles para el detector telúrico de los cambios electorales formales. Si esto va a tener, digamos, en el largo plazo, una encarnación de una sociedad distinta, está por verse. Yo pienso que sí, porque yo que los voy siguiendo, o sea, mi trabajo en el sentido de Ibáñez es el de una metodología nómada, ¿no? La metodología sedentaria se sienta en el escritorio para forzar a que el objeto tome la forma que tú tienes diseñada. La metodología nómada acompaña al objeto y al sujeto en su devenir otros, ¿no? Entonces, ya no puedes hablar, por ejemplo, de un Occupy Wall Street. Hay múltiples fractales de Occupy Wall Street actuando en distintos territorios de Estados Unidos. Tienes Black Lives Matter, tienes en el caso de México las escuelitas zapatistas. Es decir, entiendo y comparto tu angustia, ¿sí? Porque yo fui formada en esta cultura de vamos del punto A al punto B, pero creo que hay que soltar un poco y aprender a ver ahí en ese microespacio y darle, a lo mejor me oigo muy habermasiana, ¿no? Aprenderemos a utilizar las redes civilizadamente, ¿no? Desde el microclima construiremos la sociedad del futuro. Yo creo que, o sea, no soy tan optimista, pero yo veo que hay acciones que son… el caso de Nicaragua, o sea, yo creo que eso es poderosísimo, ¿no? O sea, que con todo en contra estén dando esa batalla, a mí me parece que habla de ese horizonte de posibilidad, que a lo mejor estamos condenados a movernos ahí, no sé, no tengo respuesta, pero comparto tu preocupación. Bueno. Gracias. Gracias. La Universidad de Costa Rica y el Sicón va a hacer un presente a la doctora Rosana, así que… ¡Qué emoción! Nuestro agradecimiento a la doctora Rosana Reguillo por su conferencia inaugural y también al señor Gustavo Cimadevila por su moderación. De esta manera vamos a concluir acá. Ahora es el espacio para el servicio de café que se realizará en el edificio de parqueos de Ciencias Sociales nivel 1 para luego retornar con el panel que está programado acá mismo en el aula magna. Tengan todos muy buenos días. Muchas gracias.